pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Guardados. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «¡Ah, señor mío, qué haremos!». Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versos 15 y 16. De nuevo nos encontramos ante una de esas preciosas historias bíblicas en las que Dios desea mostrarse a nosotros lleno de poder y como una fuente inagotable de recursos ante nuestros enemigos. Las acechanzas del mal no cesan. No lo hicieron hasta hoy y no lo harán hasta que llegue el día de Jesucristo, cuando toda lágrima sea enjugada y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y todas las cosas serán hechas nuevas. En esta historia vemos a uno de los eternos enemigos de los israelitas, los sirios, y los vemos elaborando sus planes de maldad. Pero también vemos cómo Dios guarda a su pueblo, revelando al varón de Dios, Eliseo en este caso, los pensamientos del rey de los sirios. Las formas en que Dios guarda a sus hijos del mal nunca dejarán de asombrarnos y sorprendernos. El rey de Siria, desde lo secreto de su campamento, no imaginaba lo que Dios estaba llevando a cabo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Esto lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, los versos 8 y 9. Sus planes estaban siendo revelados a Eliseo, y este a su vez informaba al rey, dejando aquellos planes sin valor, lo cual era absolutamente inverosímil para el rey sirio, que buscaba entre sus hombres al supuesto traidor que estaría revelando sus planes secretos a los israelitas. Entonces uno de los siervos le dijo: «El profeta Eliseo está en Israel», lo cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: «Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo». Y le fue dicho: «Él está en Dotán». Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Aquella mañana el sirviente de Eliseo pudo ver que los sirios tenían sitiada la ciudad con gran ejército, por lo que buscando al profeta le dijo: «¡Ah, señor mío, qué haremos!». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Señor, que abras los ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto también lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, verso 17. Y así son nuestras vidas, acechados de continuo
por nuestro eterno enemigo, el cual, como nos dice Juan en el capítulo 10, verso 10 de su Evangelio, es un ladrón que no viene sino a hurtar y matar y destruir. Pero como en esta historia, la provisión que Dios, desde su corazón amoroso, misericordioso, lleno de gracia, liberador y compasivo, derrama sobre su pueblo, es abundante y suficiente. Tu parte, pon tu vida en las manos de Dios, abraza la obra de Cristo, la cual la llevó a cabo en la cruz del Calvario. Confía en el poder de ese pacto firmado con la propia sangre del unigénito de Dios. Y como hizo Eliseo con su criado, pídele a Dios que tus ojos sean abiertos, que puedas ver las bendiciones y el poder de Dios guardando y rodeando tu vida. Pues como dice el Salmo 34, verso 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo quiero sentir al Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.